Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Jesús de Jesús y vamos a hablar. Quiero darles un curso completamente gratuito sobre dropshipping en eBay ahora en el 2017, aplicable al 2017, señores, con las últimas tendencias, las últimas cosas que se están haciendo. Es completamente gratis. Por favor, sáquenle muchísimo, muchísimo, muchísimo provecho a esto, ya que tiene un contenido bastante interesante, tiene conceptos básicos. Vamos a entender qué es el dropshipping, vamos a entender muchísimas, muchísimas cosas de una forma rápida, sencilla, concisa, y estoy seguro que van a entender absolutamente todo lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer, ¿ok? Bueno, como ya les dije, mi nombre es Jesús de Jesús. Yo soy coach de dropshipping en eBay, ¿ok? Aparte también soy, evidentemente soy dropshipper también, trabajo en el dropshipping, vivo del dropshipping y gracias a Dios me ha ido bastante, bastante bien en todo este tiempo. Tengo más de 2 años en el e-commerce, tengo 1 año haciendo dropshipping y bueno, gracias al trabajo fuerte que he hecho, pues he visto bastantes resultados, resultados muy, muy, muy positivos. Que se los voy a mostrar también aquí en este curso y bueno, que me ha permitido tener la visualización o visualizar sobre abrir coaching, ayudar a personas, enseñar a aquellas personas que realmente requieran de forma honesta, sincera y muy clara, aquellas personas que desean integrar dentro del mundo del e-commerce, ¿ok? Esto es algo muy, muy importante para mí. Pues entonces, bueno, comencé a hacer coaching, empecé enseñando amigos, a personas muy cercanas. Después, bueno, formalicé la parte educativa y bueno, vamos avanzando, vamos evolucionando. Y esto es, bueno, parte del regalo que quiero darles a ustedes para que vean de forma bastante sencilla, simple, pero a la vez entiendan qué es el dropshipping y por qué realmente está funcionando el dropshipping actualmente. ¿Ok? El contenido para hoy: algo bastante corto, bastante sencillo y preciso. Una parte teórica y una parte práctica, ¿ok? En la parte teórica vamos a hablar qué es el dropshipping. Estoy seguro que, y bueno, aquellos que no lo sepan también vamos a saberlo, qué es el dropshipping. Vamos a hablar sobre los tipos de dropshipping. Aquí hay algo, aquí viene una acotación bastante importante que vamos a verla, porque dropshipping, Amazon, eBay, qué es lo que realmente yo soy especialista y qué es lo que yo quiero enseñarles a ustedes, ¿ok? Porque Amazon Prime, ¿qué necesitamos para hacer dropshipping? Okay, muy importante, las cosas que necesitamos hacer dropshipping y el dropshipping como negocio, como empresa. ¿Por qué el dropshipping ahora se puede considerar como un negocio más? Okay. Después vamos a la segunda fase práctica. La segunda fase práctica simplemente vamos a ir a Amazon, vamos a buscar unos productos, algo bastante simple, y voy a mostrarlos cómo ustedes van a tomar uno que otro productico, van a poder meterlos en eBay por sus propios medios, tal cual como yo lo estoy haciendo, y sencillamente estoy seguro que van a vender, ¿ok? Es así como se trabaja esto y bueno, presten bastante atención, tomen papel y lápiz. Bueno, aquí tienen el video, pueden verlo las veces que sean necesarios para que tengan éxito dentro del dropshipping, generen ventas y puedan tener esa independencia que tanto se necesita, tanto nosotros buscamos y tanto realmente nosotros soñamos, ¿ok? Bueno, entramos en algo bastante teórico que es el dropshipping, ¿ok? Vamos a leer rapidito, es la triangulación de envíos en español es dropshipping, que se envía simplemente, es un tipo de ventas al por menor donde el minorista no guarda los bienes en su inventario, sino que toma y pasa el pedido, ¿okay? Al mayorista, quien entonces despacha la mercancía directamente al cliente final. Esto es algo bastante teórico, viene de Wikipedia, algo totalmente básico de la parte de Google, pero yo se los voy a explicar algo muchísimo más sencillo. Simplemente vamos a vender productos que no tenemos dentro de nuestro stock o en nuestros almacenes o en nuestro poder, ¿ok? Sencillamente, buscamos productos que estén en otras plataformas o en otros lugares. En este caso va a ser Amazon, ¿ok? Mediante algún tipo de técnica, nosotros vamos a identificar un producto potencial y vamos a venderlo a través de eBay sin nosotros comprarlo en Amazon, ¿ok? Una vez que nosotros lo compremos, que una vez que nosotros vendamos ese producto, alguien nos los compra, sencillamente nosotros nos vamos a Amazon,
lo enviamos directamente al cliente, más nada. Eso es el dropshipping, ¿ok? ¿Es sencillo? Sí, es sencillo. Bueno, pero mucha gente pregunta, oye, pero es que es tan sencillo que, no ti, que pareciera que fuese tan fácil. Sí, bueno, es fácil, pero tiene sus técnicas, tiene sus análisis, tiene sus niveles, ¿ok? Tiene muchos niveles porque hay un dropshipping medio, básico, otro que es más profesional, está industrializado, hay muchas técnicas, es algo muchísimo más profundo. Sin embargo, yo quiero es que ustedes entiendan cómo es el dropshipping, que incluso lo intenten si desean con toda la libertad y vean ustedes mismos que sí funcionan. De todas formas, yo les voy a mostrar cosas o unos detalles y tal vez unos trucos que ustedes no sabían y se van a dar cuenta de que el dropshipping siempre ha estado a la orden del día. Sin embargo, nosotros por supuesto que no nos habíamos dado cuenta porque nosotros vemos la parte de al frente o la parte frontal del espectáculo. Nunca vemos esos detalles porque sencillamente estamos en otro nivel o estamos viendo otro tipo de cosas antes de tal vez tomar la radiografía y ver a profundidad, ¿ok? Pero básicamente el dropshipping es eso, vamos a buscar un producto que está en Amazon, lo vamos a vender en eBay sin nosotros comprarlo en Amazon. Una vez que alguien nos lo compra, sencillamente buscamos en el producto en Amazon y se lo enviamos directamente al cliente. Funciona, hay muchísima gente que lo está haciendo, más de lo que creen, ya lo verán. Bueno, vamos a los conceptos generales. ¿Qué tipo de dropshipping? Ok, aquí voy a hacer una parte bastante reflexiva, ok, y necesito que por favor me presten atención. El primer tipo de dropshipping que hay y que es muy común es de AliExpress. Para nadie es un secreto que AliExpress es la mejor plataforma, la más económica que hay en el mundo entero, donde tú consigues productos en China, porque AliExpress pertenece a la franquicia Alibaba, ok, pero AliExpress te vende el producto al detal. No hay tienda de comercio electrónico que te venda el producto más barato al detal que AliExpress, eso estamos muy claros. Pero lamentablemente la gente cae en el error de como piensan que AliExpress es más económico, les va a funcionar para hacer dropshipping a través de eBay y están totalmente equivocados, porque hay un detalle. A pesar del precio, déjenme decirles que este es el primer secreto que quiero decirles, que el que compra no compra por precios, el cliente que compra compra seguridad, ¿ok? Ojo con esto, el cliente compra seguridad, no importa que el producto sea más caro. Si usted tiene el producto y usted es un buen vendedor y usted tiene buena reputación y usted tiene una buena trayectoria en eBay, si el producto cuesta $3-4, incluso si el producto está más barato en Amazon o en AliExpress, le van a comprar a usted el producto. Esta es una de las cosas por cual el dropshipping actualmente funciona, ¿ok? Porque usted vende seguridad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien le compra a usted un producto en AliExpress, resulta que usted no tiene control sobre el producto. Usted no sabe la fecha exacta en la que el producto va a llegar. Usted no sabe absolutamente nada de eso. Entonces, cuando el cliente le diga, ok, ya lo compré, perfecto, bastante económico, estoy muy contento, ¿dónde está mi producto? Bueno, ahí es donde vienen los inconvenientes, porque usted no va a saber darle una fecha exacta. Si el cliente se molesta y necesita su producto para ese mismo día o los próximos días, va a seguir teniendo problemas, le van a abrir casos en eBay, va a tener reembolso. Si alguien le llega a hacer un reembolso y usted no sabe cómo retornar el producto a China, eso va a ser un desastre, señores. Por favor, no cometan el error de hacer dropshipping desde AliExpress para eBay, porque su carrera durará muy, muy, muy poco, ¿ok? El segundo tipo es Amazon a eBay, es el que yo hago, es el que recomiendo, es el que me gusta. ¿Por qué? Sencillo. Amazon dice que está en 2 días el producto, el cliente va a tener en 2 días el producto en la puerta de su casa. Algo sucede y el producto no ha llegado, usted se mete en Amazon y el producto y le dicen por qué el producto no ha llegado. Todo. Amazon es extremadamente responsable con sus clientes, ¿ok? Es extremadamente responsable y ustedes necesitan trabajar con las personas que realmente son responsables con ustedes, ¿ok? Es la mejor, es la que me ha funcionado, es la que yo trabajo, es la que soy especialista, ¿ok? Simplemente buscamos productos, se venden un poquito más caro, no tan caro, ojo,
Ojo, segundo mito, no tan caro. No hablamos de ganancias de 10, 15, $20. No hablamos de eso. Hablamos 3, 2, 1 dólar. Eso de la ganancia la hablaremos más adelante, ¿ok? Pero hablamos de volúmenes de venta. Seguimos. eBay a Amazon, ¿ok? Productos que están en eBay, que no son dropshippers, por supuesto, y que se venden en Amazon. Hay gente que le va muy bien con eso. Yo no lo hago. Yo personalmente no lo recomiendo ni lo hago. ¿Por qué? Porque Amazon es extremadamente bueno con con los compradores. Si tú compras en Amazon, Amazon da la vida para que las cosas salgan bien por ti, que eres su cliente. Pero cuando tú eres proveedor de Amazon o vendes a través de Amazon, no es el mismo cuento. Amazon es extremadamente severo con las personas que venden a través de su plataforma. Por cualquier error te bloquean, por cualquier error te cierran la cuenta, te retienen el dinero. Respeto muchísimo a los que trabajan con Amazon vendiendo a través de Amazon. Yo lo hice, no me da pena decirlo. No es que no me fue mal, porque realmente no me fue mal, pero me di cuenta de que la vida es más sencilla y pues existen ventas o elementos dentro del comercio electrónico que son muchísimo más fáciles, ¿ok? No es necesario darse tanta mala vida a través de una plataforma que es tan rígida, ¿ok? Y sencillamente lo respeto para los que no, para los que lo hacen, pero yo no lo practico, ¿ok? Y viene la última, la parte más reflectiva, la más reflexiva de esta lámina y es AliExpress a Shopify. Shopify. ¿Qué les puedo decir de Shopify? Shopify viene siendo el sueño americano, ¿okay? Es una metáfora que yo utilizo muchísimo con mis alumnos, porque Shopify es la promesa de ese paraíso perdido y no encontrado. Shopify es la promesa, hay muchísimos coaching, hay muchísimos cursos, hay muchísimas publicidades acerca de Shopify, que es lo máximo, es lo que está en el tapete, es lo ultra plus, lo último. Señores, lo que no les dicen de Shopify, okay, es que usted necesita muchísimo conocimiento a través no solo de Shopify, sino de publicidad, okay. Cuando la gente le habla de Shopify y le muestra esos números estrambóticos y grandísimos, señores, no le está diciendo todo. No les están diciendo la verdad y lamentablemente soy muy responsable con lo que le digo. Y la persona que haya trabajado con Shopify va a saber también que no es mentira lo que yo digo, ¿ok? Porque Shopify no es solo que busca los productos en AliExpress, no es solo que hace dropshipping, no. Es que nadie va a llegar a tu página de Shopify si tú no le haces publicidad, porque nadie sabe que tú existes dentro del e-commerce. La única forma de traer dinero, de traer personas y traer tráfico a tu tienda de Shopify es pagándole a Facebook, a Instagram o cualquier otra red social para que ellos lleguen a tu producto y a tu tienda. Eso no lo dicen, ¿ok? Entonces tienes que invertir en tu tienda de Shopify. Okay. O inviertes tiempo creando tu propia tienda, o inviertes dinero mandando a crear tu tienda. Okay. Aparte de eso, después tienes que tener una muy buena técnica para identificar qué productos son buenos en AliExpress para vender en Shopify. Y después, no lo decides tú. El producto no lo decides tú, el producto lo decide el mercado. Si el mercado le gusta tu producto, te compran. Y si no le gusta, no te compran. Okay. Entonces, después que tú le haces publicidad, tú te vas a dar cuenta si el producto es bueno o es malo. Y ojo, si es bueno y vendes suficiente para pagar la publicidad de Facebook y para que te genere ganancia. Eso no te lo dicen. Okay. Por eso es que yo no recomiendo. Ojo, yo no estoy en contra de Shopify, yo no estoy en contra de los que dan esos cursos, yo los respeto también, muy bien por ellos, pero yo considero que dentro del e-commerce, una persona que comience con Shopify comienza corriendo un maratón de 10 kilómetros sin haber entrenado jamás en su vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a sentir mucha frustración porque pensabas que era tan sencillo y te consigues con que has invertido 600, 700, 1000, $1500 en diferentes cosas dentro de Shopify y todavía no le has visto el retorno de la inversión. Entonces, eso es muy importante que lo sepan y no lo recomiendo. Ahora bien, ya usted tiene un negocio, está haciendo e-commerce, quiere expandirse, quiere aprender de Shopify, pero ya tiene un ingreso fijo, hágalo.
Hágalo, que es muy importante. Hágalo porque usted necesita crecer y diversificarse. Ya usted tiene un ingreso en el e-commerce, sea a través de Amazon, sea a través de dropshipping en eBay, sea a través de Amazon FBA, sea a través de cualquier tipo de técnica del e-commerce. Y ya usted tiene el manejo, ya le están entrando $1,000, $2,000, $3,000 y desea, pase hacia Shopify. Debe hacerlo porque debe crecer. Debe diversificar, no tiene que quedarse en un solo lado dentro del e-commerce. Lo recomiendo y debe hacerse. Pero si jamás ha hecho e-commerce, por favor, no comience con Shopify. Se lo pido porque va a terminar en frustraciones innecesarias, ¿ok? Y bueno, haciendo esa reflexión, es algo bastante personal esto. Y bueno, debemos ser responsable con lo que nosotros decimos y soy muy responsable con esto que digo, ¿ok? Bueno, señores, seguimos, ¿ok? Ya les expliqué, este curso es de Amazon hacia eBay. Buscamos productos en Amazon, los vendemos en eBay. Bastante sencillo, bastante práctico. Se generan ventas, vendemos seguridad. No lo olviden, señores, seguridad. Buenos productos, buen listing, buen título, buena descripción, buenas fotos. Ok, vendan seguridad. Ustedes necesitan vender la seguridad y la confianza a sus vendedores, ok. Por eso es que trabajo con Amazon. Amazon, empresa extremadamente responsable. Si el producto no llega, le hacen su refund en el momento. Si hay algún tipo de problema, Amazon siempre va a responder por usted, ok. Ok, rápidamente, ¿qué necesitamos para hacer dropshipping? Ok, esto es muy importante. Lo primero que necesitamos es una cuenta de Amazon Prime. ¿Por qué Prime? Bueno, sencillamente, cuando usted tiene una cuenta Prime, no le cobran envío. ¿Ok? No le cobran envío. Entonces, como no le van a cobrar envío, usted simplemente va a pagar una suscripción mensual y con esa suscripción mensual usted va a comprar los productos en Amazon y va a ser cero, el envío va a ser $0. ¿Ok? Muy importante. Lo otro que necesitamos es una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Ojo, yo recomiendo hacer dropshipping solamente en Estados Unidos y en Reino Unido. Las dos mejores plataformas, tanto de Amazon como eBay, las que mueven más dinero, las que mueven más clientes, ¿ok? No digo que en las otras no se pueda, pero si hay que hacer un esfuerzo, hay que meterse en el lugar donde realmente se vende, ¿ok? Una cuenta bancaria en los Estados Unidos o cuenta Pioneer, ¿ok? Se puede hacer dropshipping desde cualquier parte del mundo. Si usted está en Japón y desea hacer dropshipping en Estados Unidos, puede hacerlo. Si está en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, donde usted desee, de ahí puede hacer dropshipping. Nadie lo va a parar, ¿ok? Básicamente, lo que necesita es tener, por supuesto, una cuenta bancaria en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted compra el producto, vamos a suponer que usted listó un producto, el producto es un éxito, se vendió, el dinero le llega a PayPal, ¿ok? Porque eBay manda el dinero o le envía su dinero a PayPal. Una vez que el dinero llega a PayPal, usted no puede comprar el producto con PayPal en Amazon, porque Amazon y PayPal no son compatibles. Usted necesita enviar el dinero de PayPal a una cuenta bancaria dentro de Estados Unidos y de esa cuenta bancaria va a comprar el producto en Amazon y se lo va a enviar al cliente, ¿ok? Porque dentro de los Estados Unidos, porque si usted está en Colombia y usted compra el producto en Colombia, o sea, pasa el dinero de PayPal a Colombia, PayPal le va a quitar una comisión y después cuando usted compre de su cuenta bancaria en Colombia, en Estados Unidos, en Amazon, el banco en Colombia le va a quitar otra comisión y va a perder más de lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, tiene que quedarse el dinero en los Estados Unidos para que pueda hacer la transacción y no le cobren ningún tipo de comisión. Ahora bien, la pregunta, no tengo cuenta en los Estados Unidos, ¿qué hago? Bueno, señores, sencillo, buscan una cuenta Pioneer. Se meten www en Google, buscan Pioneer, se suscriben, y Pioneer les va a asignar una cuenta bancaria virtual y les va a enviar una tarjeta de débito con la que sencillamente funcionará como cualquier otra cuenta bancaria y se la envía a su casa. Esté en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en España o en cualquier país del mundo. Le llega su tarjeta de débito. Ahora con su tarjeta de débito de Pioneer y su número de cuenta de Pioneer, sencillito,
pasa de PayPal. Cuando le caiga el dinero de su compra, de su venta, lo pasa a su cuenta Payoneer, y con la tarjeta Payoneer esté en China, ahí usted va a proceder a comprar en Amazon y enviarle el producto al cliente, ¿ok? Entonces, cuenta bancaria en los Estados Unidos si la tiene, y si no, una cuenta Payoneer, que es una cuenta virtual de bancos dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Lo otro que necesitamos es una tienda básica de vendedor en eBay. Es una suscripción que tiene eBay. Si cuando usted desea vender a través de ellos, por supuesto, ellos le van a cobrar porque usted está usando su plataforma, ¿ok? Y por supuesto, una cuenta de PayPal. Ojo aquí. Si usted está en Panamá, la cuenta de PayPal debe ser de Panamá. Si usted está en España, la cuenta de PayPal debe ser de España. Si usted está en España y va a vender en Estados Unidos, la cuenta de PayPal debe ser de España y la cuenta de eBay debe ser de Estados Unidos. Si usted está en Bolivia, su cuenta de PayPal debe ser de Bolivia, PayPal Bolivia. Y su cuenta de eBay debe ser de Estados Unidos, ¿ok? Con datos reales, con números de teléfonos reales, porque a veces le pide una prueba de identidad, una prueba de facturación, y usted debe responderle a PayPal. Ojo con eso, ¿ok? La cuenta de PayPal debe ser del país donde usted está residiendo, ¿ok? Ahora, la cuenta de eBay, sí, donde usted va a hacer el dropshipping, ¿ok? No necesitamos hasta ahorita absolutamente nada más. Ok, ya vamos a entrar en la parte práctica, algo bastante sencillo, como yo le dije. Con esto ya vamos a entrar en la parte práctica de este curso express. Esto es un curso bastante express que les va a servir muchísimo y que va a ayudarlos bastante. Ok. Amazon, tenemos nuestra cuenta de Amazon. Vamos a buscar productos, ¿ok? Vamos a buscar productos. Yo utilizo aquí Amazon UK porque yo me encuentro ahorita residenciado en el Reino Unido y yo hago dropshipping en el Reino Unido. Pero si ustedes están en los Estados Unidos, desean hacer la prueba o intentar o probar con Amazon en Estados Unidos, pues háganlo sin ningún tipo de inconveniente. Y funciona igual, todo funciona exactamente igual, ¿ok? Por supuesto, deben ya tener sus cuentas, su cuenta de eBay y todo aquello. Para temas de configuración pueden llamarme, yo los pudiese asesorar. Pero vamos, como esto es un curso bastante express, no vamos a entrar en temas de configuración ni absolutamente nada. Simplemente vamos a buscar productos y quiero mostrarles una serie de cosas para que ustedes se den cuenta dentro de la parte práctica cómo va esto. Lo primero que vamos a buscar es un nicho, el nicho que ustedes deseen, el que más les guste, el que más quieran, el que más les llame la atención o el que ustedes piensen o que busquen en internet y vean que son nichos, que son hot, que son calientes, que se están vendiendo. ¿Ok? Vamos a poner un caso, vamos a ver, no sé, vamos a poner algo aquí al azar, vamos a poner iPhone. Que eso se está viendo bastante ahorita, por supuesto, siempre se ha visto, el iPhone está siempre a la vanguardia. iPhone case, aquí está, mira. iPhone case, pero no de iPhone 7, vamos a ponerlo generalizado. Este es un nicho. iPhone case, tenemos varios iPhone case. Y aquí nos da los resultados. Ok, y lo segundo que vamos a hacer es sencillo: vamos a hacer un filtro para. De 4 estrellas hacia arriba para que nos dé solamente los productos buenos, unos buenos productos. Miren, ya tenemos aquí todos con buenos productos. Lo segundo que les voy a dar es un secretico. Bueno, no un secretico, es algo, todo aquí es algo bastante obvio, solo que siempre es bueno recalcarlo. Ok, cuando ustedes tienen aquí, esta no es la reputación que tiene, sino las calificaciones. Por supuesto, si tenemos un producto que tiene. Está de 4 estrellas hacia arriba y tiene una gran cantidad de número aquí, o sea, gran cantidad de calificaciones. Quiere decir que el producto tiene bastante movimiento, se vende bastante y es un producto muy bueno, ¿ok? Primero es bueno porque tiene muy buenas calificaciones y segundo tiene una gran cantidad de gran cantidad de calificaciones, o sea que el producto tiene tiempo, se vende bien y tiene buen movimiento. O sea, imagínense este 5.912,
Yo no quiero saber ni siquiera cuánto tiempo tendrá este producto en el mercado, pero tiene muy buenas calificaciones, tiene casi 5, imagínense, viene 4.584, 5 estrellas. Por supuesto tiene de 4 a 3 y 2 a 1, y porque siempre con el 1 siempre hay gente que no está muy contenta con el producto, pero en la gran mayoría, en un 95% es 5 estrellas. Esto es excelente. Y por supuesto tiene 5.900 personas que han interactuado con este producto. O sea, es que este producto es muy bueno. O sea, podemos utilizarlo, ¿ok? Señores, simplemente lo abrimos, ¿ok? Lo abrimos, ¿ok? El producto está en 3.99, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el título textual, 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 así. No lo copien todo porque, ¿qué sucede? Que Amazon, el título, los títulos en Amazon, tú puedes meter más título que en eBay. En eBay, si colocan en Amazon, si copian todo el título en Amazon y lo pegan en eBay, no va a entrar. Entonces, solo copien una parte porque nosotros necesitamos el título textual, ¿ok? Aquí está eBay, eBay UK, eBay Reino Unido. Nada, bueno, ya les dije que si están en Estados Unidos, váyanse para Estados Unidos. Y pego el título tal cual y le doy buscar, ¿ok? Buscar, buscar, buscar. Bueno, señores, aquí tenemos el producto. Fíjense algo, ustedes pueden hacer la prueba ustedes mismos desde su casa sin ningún tipo de inconveniente. Busquen cualquier nicho, busquen, hagan lo que yo hice ahorita y busquen el título textual. Textual, tal textual. Fíjense este detalle. Miren esto, con este título que yo hice, con esta persona que lo agarramos así al azar, fíjense que el producto cuesta 3.99. El producto es Prime, o sea, no hay cobros por envío. 3.99. Y fíjense que aquí ya conseguimos a alguien que lo tiene en 5.07. 5.07. Importantísimo, ¿verdad? Miren, ya aquí tiene 2 libras. En este caso, 2 libras de más. No solo eso, sino que ha vendido 77 productos. O sea, díganme ustedes entonces si el dropshipping realmente no funciona. ¿Ok? Todo aquel que tenga el producto por encima de 3 libras, que es el precio inicial, está haciendo dropshipping, 3.99. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Haga la prueba usted en su casa. 5.07, 5.95, 7.90. Ah, bueno, este es rosado, pero igual es el mismo precio, pero no aplica para la teoría y la técnica. 8.57 y 2 personas que han salvado este producto. Pero Jesús, me decían al principio, esto no funciona. ¿Cómo alguien compra en Amazon y vende en eBay? Pues sí, señores, ustedes mismos lo están viendo. Fíjense, 3.99 y aquí 5.07, 5.07 y sí, y ha vendido 77 productos, no lo digo yo, lo está diciendo eBay, y lo hacen ustedes y se van a dar cuenta que les va a pasar lo mismo, ¿ok? Entonces dígame si el dropshipping funciona o no funciona, ¿ok? Fíjense, 5, 6, no consigo a alguien que sea 3, o sea, todos estos están vendiendo. Bueno, ya este es otro producto, pero del producto exactamente, exactamente igual, con el mismo título y todo, aquí está, 7, 5,07. Abrimos el producto. ¿Ok? Abrimos el producto. ¿Ok? Vemos el producto. Exactamente igual. ¿Ok? Exactamente igual. Las mismas fotos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fotos. Esta persona lo que hizo fue cortar y copiar. Lo mismo que van a hacer ustedes. Título, cortar y pegar. Y vamos a ver la descripción. Designing for Apple. Vamos a ver la descripción. Me imagino que es hasta la misma descripción. No aparece nada de descripción por aquí. No, no me aparece descripción. Aquí está, mira, sí. Designing for Apple. Made with PC. Made with PC. Señores, la descripción es exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que podemos hacer nosotros. Busquen los productos y lístenlo ustedes exactamente igual. Se van aquí a eBay, le dan a sell, colocan el mismo título, colocan las mismas fotos, se copian y pegan las mismas fotos, la misma descripción, todo exactamente igual. Señores, va a funcionar y van a vender porque esta persona ha vendido 77 productos y ustedes pueden hacerlo también. ¿Ok? Hagan la prueba, búsquense 10, 15, 20 productos.
y lístenlo, así como yo lo estoy haciendo, que si no venden, llámenme. Si no venden, me llaman, ¿ok? Ahora bien, dentro de esto yo quiero hacer algo aquí muy interesante. Vamos a ver, eBay Calculator, Calculator Fee. Ok, aquí tengo un calculator fee. Aquí está, este es el que yo uso. Ok, no, este no es el que yo uso. eBay Calculator Fee UK. Creo que es. Discúlpenme, por favor. Tampoco. Este es el que yo utilizo. Bastante sencillo, sin muchísimas complicaciones. Ok, miren, miren, miren este personaje. Vamos a analizarlo un poco a él, ¿ok? Tenemos, el producto nos está costando $3.99, ¿ok? Aquí, vamos a colocarlo aquí. Lo vendió en 5,07. 5,07. Y lo está comprando en 3,99. El ítem 3,99. Y él tiene una tienda básica, le dicen que sí. Y bueno, aquí tenemos algo, un detalle, ¿ok? Fíjense, este personaje está vendiendo en 5,07 y está vendiendo en 5,07 y está vendiendo, le está costando 3,99. eBay se lleva 0,41 y PayPal se lleva 0,35, 37. Y usted me dice, oye, pero mira, la persona se está metiendo 0,3. Estos 0,3 en dólares deben ser aproximadamente unos 50 centavos, 60 centavos. Ya le voy a decir, 0,3 son 40 centavos de dólar, ¿ok? Usted dice, bueno, pero 40 centavos, sí, pero 40 centavos, 0,40, y usted lo está multiplicando por 70 productos, esa persona le ha sacado $28 solamente a ese producto, ¿ok? Pero eso no es lo que realmente nos interesa, porque el hecho que usted le gane 40 centavos a un producto, no es la parte interesante y quiero mostrarles, ¿ok? Fíjense esto, tenemos a esta persona, ya que llegamos a él, yo quiero investigar quién es él. Fíjense aquí, Essential Store, yo no sé quién es él, primera vez que lo veo. Bueno, miren, tiene 34 mil. Yo sé que es dropshipper ya, porque evidentemente tiene el producto. Y les voy a enseñar a identificar dropshipper. Este dropshipper es dropshipper porque él tiene 3.054 ítems. Él tiene 3.054 ítems, ¿ok? A menos que seas una persona muy, muy, con mucho dinero, que tengas un warehouse muy grande y que tengas 3.000 ítems, normalmente es muy difícil conseguirlos, ¿ok? Normalmente una tienda promedio en eBay te tiene 100, 50, cuando eres muy, muy grande, pero no 3.000, ¿ok? Es como si fueses un supermercado, no, no sé. Pero normalmente tienes muchos productos. Esta persona es dropshipping, es dropshipper, estoy muy, muy, muy seguro de eso. Pero lo más interesante no es eso, sino nos vamos a meter aquí donde dice Items for Sale, ¿ok? Le damos ahí Items for Sale y vamos a ver todos los productos que esta persona tiene a la venta. 3.054 resultados. Él tiene 3.054. Miren esto: 18 vendidos, 39 vendidos, 46 vendidos, 20 vendidos, 7 vendidos, 8, 16 vendidos, 59 vendidos. Dígame si el dropshipping no funciona. Dígame si el dropshipping no funciona. Esta persona hace dinero, ¿ok? No solo eso, sino que lo voy a agarrar aquí. Vamos a hacerle otra radiografía y le voy a poner aquí sold listing. Productos vendidos. Miren esto. Y con productos vendidos, hoy es primero de junio, ok. Hoy es primero de junio, pero sí, exacto. Primero de junio. Vamos a contar rapidito, así por encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Página 1, 50, ok, 50, 51, 50, 51, aquí, 51 productos. Esta persona vendió 51 productos, ok, la ganancia es promedio, la ganancia no es fija, pero normalmente, según mi experiencia, dice que un producto promedio está en los 60, entre los $70 y en 1.2 de ganancia. Si consigues productos como 40 centavos de dólar, como lo vimos en el primer ejemplo, pero es muy poco, normalmente no sucede. Pero sin embargo, como pusimos 0.40, vamos a sacarlo a 60 centavos por producto, 60 centavos. Entonces sabemos que 60 centavos por 51 ventas que tuvo este señor en un día, por 51, ok, es más, vamos a hacer algo mejor, porque lo que pasa es que todavía el primero de junio, todavía no ha terminado el día, pero vamos a hablarle del 31, porque aquí todavía es primero de junio, pero todavía no ha terminado, ok, vamos a hablarles de el 31, vamos a checar mejor el 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 en la página. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 productos el día 31 de mayo, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 113 productos. Lo que pasa es que como el día todavía no ha terminado en el primero, si él no ha procesado esas órdenes, todavía no aparecen como ya vendidas. Por eso es que elegí el 31 de mayo, un día anterior. 113 ventas, ¿ok? Entonces nosotros agarramos 113 ventas por un promedio de 0.113 por un promedio de 0.50 centavos, medio dólar por cada venta. Esa persona se está metiendo $56 diarios. 56 y lo multiplican por 30 días porque en eBay tú vendes de lunes a lunes. De hecho, viernes, sábado y domingo son los mejores días de venta. Ok, 56 señores, nada más y nada menos que multiplicamos $56, 56,5 por 30 días. Esa persona se mete $1,695 mensuales. Ok, ¿a quién no les gusta? ¿Quién no gustaría ganarle? Esto es simplemente un ejemplo al azar. Créanme, hay gente que se mete $3,000, $5,000, $8,000 en ganancia. Este es un buen dropshipper. Es un dropshipper promedio, ya avanzado, ya profesional, pero está al alcance de todo. Esto se logra en menos de 7 meses. Se los aseguro y se los juro y se los prometo, ¿ok? Pero hay que trabajar, ¿ok? Para esto. Pero ustedes pueden hacer la prueba. Hagan la prueba ustedes mismos. Hagan exactamente, búsquense un nicho, búsquense el producto. Vean otra vez este video. Hagan exactamente lo que yo digo, copien el título exacto y busquen los dropshippers. Busquen esos dropshippers para que vean el éxito que ellos están teniendo a raíz de esto. Señores, sencillo, buscan el producto, el que ya les dije, se vienen aquí en Amazon, buscan el producto, como yo les dije, el nicho, buscan el nicho y después que tengan el nicho, bueno, agarren y lo publican. Publíquenlo exactamente. Utilicen un calculador para que sepan cuánto se va a llevar Amazon, cuánto se va a llevar eBay, cuánto le va a quedar de profit. Aquí entro en el otro mito. Señores,
Los profits en este negocio no son altos. O sea, cuando hablo de no son altos, no son de 5, 4, 3 dólares. Ok, no, no, no. El profit son 0.70, 0.80, 1.20 máximo, un dólar. Pero está entre los 80 centavos y el 1.20. Más o menos ahí van los... Entonces, pero nosotros hablamos de volumen de ventas, ¿ok? Mi recomendación ahorita, que ustedes van a empezar a enlistar, ¿ok? Si ustedes están enlistando, no enlisten más de 20 productos, señores, por favor. No enlisten más de 20 productos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Amazon varía muchos productos. Por lo menos este producto tiene 23 ofertas. O sea, hay 23 personas con este producto que se están cayendo a golpes por tener el buy box. Esto es el buy box. Por tener este buy box. Por aparecer aquí. Y el que tenga el mejor precio de estos 23 es el que aparece aquí. Entonces, el precio en un día puede variar. Entonces, 20 productos, hagan una hoja Excel, busquen dónde tienen esos productos, pueden copiar este código. Este es el código ASIN. ¿Qué quiere decir este código que está aquí? O lo consiguen aquí, aquí más abajo, aquí está el código ASIN, mírenlo. Hacen una hoja Excel donde están sus 20 productos con este código, y si usted copia este código y lo pone en Amazon directamente y con el código ASIN y le da aquí buscar, le va a aparecer directamente el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hace una hoja Excel donde tiene sus 20 productos y al final del día usted va a chequear a ver si ha cambiado algún precio y usted lo cambia también. ¿Ok? Con esto, haciendo esta prueba con no más de 20, por favor se los pido, no más de 20, usted va a generar alguna venta y va a saber que funciona y va a darse cuenta de que el dropshipping sí funciona. ¿Ok? Se va a dar cuenta que el dropshipping sí funciona, ¿ok? Y si no quiere hacer la prueba, sencillamente desea investigar acerca de las personas que hacen dropshipping, hágalo así como yo le dije también. Vaya buscando, vean los ítems vendidos y vean cuántos venden diario. ¿Cuánto venden diario? Yo no sé quién es este. Mire, vamos a hacer otra pruebita aquí rápido. Mire, aprovechando que lo tenemos aquí. Y me voy aquí y busco esta persona y le doy buscar. Vamos a ver si consigo. Ah, no me dio, no me lo dio. Vamos a buscar aquí atrás. Vamos a ver este. Copio. Y cierro aquí que ya no nos interesa esto. Pega. Ah, no, porque lo que pasa es que lo hice mal. Vamos otra vez aquí con este. Lo que pasa es que estaba buscando dentro de la tienda de la persona que estábamos observando. Okay, copio el título, lo vuelvo a pegar y lo busco. Ajá, aquí está. ¿Dónde estás? Exactamente igual. ¿Dónde estás? Bueno, es medio complicado, pero vamos a hacer este porque hay productos que tienen muchas variantes. Pero vamos a buscar algo simplemente para seguirle mostrando que el dropshipping está en nuestros ojos y jamás nos habíamos dado cuenta. Listo, aquí está, miren. Pam, pam, pam. Exactamente. $7.99. No lo digo yo, ojo. 10.22. 29 vendidos. 29 personas que lo han vendido. Ok. Se meten en él. Y señores, otro dropshipper. ¿Ah? O sea que los dropshipping estarán a la orden del día. O sea que sí existen. Entonces, señores, por favor. Por favor, ¿ok? Señores, el dropshipping siempre ha existido, ¿ok? Y es muy importante que lo sepan y lo manejen, ¿ok? Siempre ha existido. Hagan la prueba, es una muy buena oportunidad para hacerlo y para comenzar, realmente. Se hace dinero con esto, señores, créanme que se hace dinero, ¿ok? Voy a mostrarles algo muy personal. Esta es una de mis cuentas, yo tengo varias cuentas de dropshipping, esta es una de mis cuentas, ¿ok? Y este es mi resumen. Si se ponen a ver, miren. En los últimos 30 días yo he hecho 40.663 libras. No es una máquina, no es un montaje, no es Photoshop. Aquí estoy, miren. Aquí está. Esta es mi tienda. He tenido
en los últimos 30 días 1046 feedback positivos, ¿ok? Tengo un ranking de 99,4. Lamentablemente este mes no ha sido muy bueno para mí a nivel de negativos, porque tuve la mala suerte este mes de conseguirme a 7 personas que bueno, porque los clientes son como son, muchas veces no son muy agradables. Me calificaron 7 veces negativo, pero no, pero tengo 1046 transacciones positivas y de gente realmente feliz, ¿ok? Esto es muy importante y esto no lo muestro porque yo sea fanfarrón ni nada, ni que yo quiera ser el mejor de los mejores. Fíjense, hoy solamente vendí 1276 en lo que va de día. Ayer vendí 1500 libras, antier 1500 y así sucesivamente. Miren, hay días buenos, hay días no tan buenos. Miren, este día fueron 800 libras nada más, pero bueno, aquí vamos creciendo y seguimos creciendo, que es lo importante, ¿ok? En los últimos 7 días he vendido 9.344, ¿okay? Y yo lo muestro, señores, no porque realmente sea quiero ser echón o que quiera presumir sobre esto, no, sino que simplemente yo lo muestro porque es muy importante que ustedes sepan a quiénes ustedes están siguiendo. Si ustedes eligen una persona que sea su coach, el deber del coach es mostrarle sus resultados, porque ustedes deben de seguir a alguien que haga buenos resultados, ¿okay? Que venda, que realmente le funcione. De nada sabe que sepa alguien que esté haciendo dinero o que esté dictando un curso o un coaching y que esa persona no venda el producto, que no sepa cómo se hace, que no tenga los conocimientos, que no venda realmente. Si ustedes no me busquen a mí como coaching, el que ustedes busquen, pídanle resultado. Ok, yo quiero hacer el coaching contigo, yo quiero hacer tu curso contigo, muéstrame tus resultados. Muéstrame a ver qué tú estás vendiendo, a ver si tú lo haces bien. Y si el tipo lo hace, si él lo hace, le muestra, síganlo. Síganlo porque si él sabe cómo hacer resultados, si él sabe cómo vender, debe mostrárselo. Y si hace el coaching, pues por supuesto. Entonces, ese es el norte, ¿ok? Esto es un consejo muy personal que debo hacerles. Muy, muy importante hacer con coaching que alguien que esté teniendo éxito. Si está teniendo éxito, síganlo, señores. Síganlo, 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 porque ustedes deben ir por ahí, ¿ok? Algo más importante también, regresamos aquí a nuestra página, vamos a regresar, ya estamos en la parte, ya terminamos la parte práctica, señores, inténtenlo, háganlo ustedes mismos también, sin ningún tipo de inconveniente, busquen productos, enlisten, no enlisten más de 20, por favor, porque van a perder control de su cuenta, ¿ok? Mantengan el control de su cuenta. Están aprendiendo a hacer dropshipping, busquen productos, enlístenlo así como yo les dije, y verán, así como yo le digo, que tengan buena reputación, buenas estrellitas, hacen lo mismo, exactamente, peguen el título, descripción, algo rápido, ¿ok? Y chequen sus productos a diario, que no les varíen el precio. Con eso, ustedes van a generar sus venticas, unas buenas ventas. Ya deben después, si ustedes toman el paso de pasar a otro nivel, a un nivel muchísimo más avanzado, aquí estamos totalmente a su orden, ¿ok? Ahora bien, voy a hablarles del coaching como tal. Esto es un curso donde yo les doy una información, unos consejos, una ayuda, les muestro resultados, les muestro que realmente está funcionando no para mí, sino para mí, para muchísimos otros, y les digo cómo ustedes darse cuenta. Ahora vamos a hablar del coaching, yo doy coaching. La diferencia entre el curso y el coaching, ya yo lo he hablado en otros videos, simplemente el coaching no es que yo doy la información, no, yo les doy la información. Aparte que les doy la información, voy a enseñarlos, voy a guiarlos, voy a estar pendiente de ustedes, ¿ok? De que tengan éxito a su nivel. Si su meta es 100 productos, perfecto, llegamos a esa meta. Si son 1000, si es crecer hasta el infinito, perfecto, es a lo que ustedes deseen. Si ustedes desean un negocio part-time porque no quiere dejar su trabajo, lo hacemos así. Si ustedes quieren dejar su trabajo por eso, también lo logramos y lo llegamos y ya lo hacemos, ¿ok? Con mucho trabajo, señores, con dedicación. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay botones mágicos, aquí hay trabajo. Buscar productos como yo le voy a decir que los busque, a hacer la técnica como yo les voy a indicar que la van a hacer y ustedes van a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito, créanme, ¿ok? ¿Qué logramos con un coaching? Un volumen
listados altos, ¿ok? Yo los voy a enseñar a listar, a tener 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 productos en listados, cómo manejarlos, cómo tener tantos productos, tener control absoluto de su cuenta. Eso yo se los voy a enseñar dentro del coaching. Un volumen de ventas y de crecimiento basado en el número de productos, ¿ok? Hoy tienen 500, mañana van a tener 1000, después van a tener 2000 y crecimiento de ventas, ¿ok? El primer mes van a vender 3 productos diarios, después 5, después 10, después 20 y así sucesivamente hasta que lleguen a números grandes, a números de 50, 70 ventas diarias, como esa persona que nosotros vimos, ¿ok? Lo otro que nosotros manejamos dentro del coaching y que logramos es la efectividad, ¿ok? De nada sirve con que tú tengas 10.000 productos y vendas 5 diarios. No, nosotros necesitamos efectividad. Yo les voy a enseñar a cómo ser efectivos. Cuando le hablo cómo ser efectivos es que de cada 30 productos que ustedes enlisten, como yo les voy a decir, bajo las técnicas que les voy a decir específicas, ustedes van a generar una venta diaria. O sea, hoy enlistaron 30. Okay. Al principio es un poquito más lento porque su cuenta es nueva y están generando reputación. Pero después del mes que ya han hecho algunas ventas y tienen su reputación, pequeña reputación, ya después cuando listen 30 productos, como yo les voy a decir, ustedes van a generar una venta de esos 30. Al día siguiente con esos mismos 30 van a generar otra de un producto distinto. Después al tercer día tal vez no vendan nada, pero al cuarto día van a vender 2, pero es un promedio de 30. Después, si usted enlista 60, va a tener 2 ventas diarias. Y así sucesivamente, yo les voy a enseñar la técnica de la efectividad, ¿ok? De que tener una buena efectividad dentro de sus listings y dentro de sus productos. Esa efectividad los va a llevar a ustedes al éxito, a que si tienen 1000, no es necesario tener 10.000, pero nada más con 1000 que tengan, les generen un número redondo y efectivo, ¿ok? Si tienen 1000, que por lo menos vendan con 1000, que vendan, para ver, 1000 entre 30, que sean, con 1000 deberían estar entre 30, 25, 30, ya con unos buenos meses, unos pequeños meses que pasen, y un buen trabajo, ojo, buen trabajo, 33, 35 ventas, de 20 a 30 ventas diarias, ¿ok? No es necesario tener un límite tan alto, pero sí bastante trabajo, ¿ok? Efectividad a través de la compra de Amazon. Les voy a enseñar realmente cómo comprar muy bien en Amazon, ¿ok? Cómo cuidar sus cuentas, los secretos, las cosas que deben cuidarse en Amazon, ¿ok? Les voy a enseñar cómo hacer atención al cliente, porque es muy importante. La vida de ustedes depende de sus clientes, del feedback. Vendemos, ya lo dije, vendemos seguridad, ¿ok? Y la seguridad viene parte de su reputación. Si usted tiene una muy buena reputación, tiene un 99 de 99 para arriba de buena reputación, los clientes van a comprarle. No importa que lo tenga 2, 3 dólares, 3 libras más caro, va a comprarle. ¿Por qué? Porque el cliente quiere, está seguro de que usted es responsable, ve la interacción con otros clientes y le dejan buenos reviews y el cliente va a estar fascinado con comprarle a usted. Yo les voy a enseñar cómo hacer correctamente atención al cliente para que le funcione y tenga éxito, ¿ok? Sistema de búsqueda de forma profesional, ya lo hablamos, buscar productos de forma profesional y automatización del negocio. No es que es una máquina, no. Cuando hablo de automatización de negocio, hablo de cómo hacer para que usted trabaje, crezca y su equipo de trabajo crezca. Ojo, el dropshipping profesional no es una sola persona. A medida que usted va creciendo, usted va creciendo su equipo. A medida que usted va creciendo, usted necesita personas que compren los productos en Amazon por usted. Usted necesita personas que vayan sigan buscando productos por usted para que vaya creciendo y usted gerenciar. Todo eso yo le enseño para que usted vaya creciendo dentro de su equipo de dropshipping. Al principio no. Al principio usted tiene que saber cómo se hace, cómo se trabaja, qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Y es muy, muy, muy importante que lo sepa. Cómo manejar el producto, cómo comprar en Amazon, cómo trabajar con el cliente. Y después que usted tenga el negocio y vaya creciendo, usted va a ir va a hacer crecer su negocio, ¿ok? Como cualquier otro negocio, como cualquier otra industria, ¿ok? Como cualquier otra industria. Eso deben tenerlo muy, muy claro, ¿ok? ¿Qué incluye el coaching que yo doy?
Yo doy 9 videos con la explicación paso a paso de lo que se hace en el dropshipping de forma profesional desde cero. Si no tienes experiencia, no importa. En esos 9 videos te voy a enseñar desde configurar tu cuenta hasta el último video será la optimización final de tu producto, ¿ok? Para que atraiga más clientes, ¿ok? Yo los voy a incluir en un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos con la interacción conmigo y con los otros integrantes, donde a diario estamos hablando, estamos compartiendo, estamos relacionándonos y tenemos, nos motivamos entre todos para ir creciendo, ¿ok? Después tenemos una sesión uno a uno. Después que tú veas todos tus videos, que estés en el WhatsApp, yo me siento contigo o alguien del equipo de trabajo se sienta contigo, pero normalmente soy yo personalmente, y voy a chequear tu cuenta para ver qué has hecho. Vamos a chequear tu cuenta, vamos a ver, bájale estos precios, acomoda esto, quítame esto para que tengas éxito, y voy a hacerte seguimiento, ¿ok? Después vamos a tener webinar mensual con todos los integrantes de la comunidad. Ya estamos creciendo y en la comunidad, ¿Qué hacemos? Bueno, señores, eBay dijo esto esta semana, sale una nueva noticia, hay modificaciones con esto, tenemos que cambiar esto, mosca con esto, señores. Vamos todos. Ya no como Jesús el coach, porque ya ustedes van teniendo experiencia y experiencias propias que las van a compartir con nosotros. Entonces todos interactuamos como colegas, como un gran grupo, una familia que está en crecimiento, ¿ok? Después, todo eso es mensual, siempre yo haciendo seguimiento, siempre con el seguimiento. Guías escritas e información relevante, dentro de esto yo les voy a dar las guías paso a paso. Hay diferente material en PDF y Excel que van a necesitar, ¿okay? para hacer el dropshipping de forma profesional. Y por supuesto, lo más importante, apoyo constante, ¿ok? Me puede llamar los estudiantes que trabajan conmigo, que hacen el coaching conmigo, no me desentiendo. Si tienen un mensaje, me escriben por WhatsApp, me llaman al Facebook, me escriben, me llaman a toda hora yo estoy disponible, nos mandamos notas de voz, nos ayudamos, nos apoyamos, siempre apoyo constante, porque el éxito de ustedes es mi meta, ¿ok? Y es mi trofeo y es la muestra para que me vengan otros estudiantes. Porque acuérdense que todos vamos a vivir del dropshipping, ¿ok? Y yo vivo del dropshipping y de mis clases también, porque todo esto es un comercio, ¿ok? Pero de nada me sirve que yo venda un producto, un coaching, un curso y que nadie tenga éxito, ¿ok? Su éxito es mi meta y es mi trofeo ante mí y ante todas las otras personas que próximamente vienen. Todo esto incluido en un solo pago, ¿ok? Aquí entra en la parte muy moral. Yo soy muy honesto y soy muy transparente. Cuando hablo de un solo precio, aquí no hay fees, no hay nada escondido, no hay ningún tipo de temas relevantes que no deben saber. O después yo le voy a decir, bueno, si quieren acceder a esto, un pago adicional, nada de eso. El pago es uno solo. Después que usted paga, usted forma parte de nuestra comunidad y seguimos adelante, ¿ok? Y vamos creciendo y tienen el derecho a tener la información, toda la información que aquí está con ustedes. Importantísimo, ¿qué se necesita? Bueno, para hacer dropshipping de forma profesional solamente necesitan la suscripción a Amazon y aproximadamente, aparte del costo del coaching, del fee que yo cobro por el coaching, ustedes se van a necesitar $60 solamente. Con $60 ya ustedes van a adquirir unas herramientas que yo les voy a indicar, van a pagar su tienda de eBay, van a una que otra gastos que necesitan hacer en unos ajustes por ahí que yo les voy a indicar, pero no más, ¿ok? No van a necesitar más de eso para arrancar. Después que vayan arrancando, sí necesitan invertir, pero van invirtiendo con el mismo dinero que van haciendo, ¿ok? Entonces es un negocio realmente económico. Soy sinceramente sincero en esto y les digo que es económico. Ojo, no es fácil en el sentido de que no es que es mágico. Aquí hay que sentarse, hay que dedicarse, hay que sentarse en esa computadora y buscar productos y buscar productos y buscar productos como yo lo voy a hacer. Y utilizar las cosas que yo les, el material que yo les voy a dar correctamente y van a tener éxito, ¿ok? Y van a poder vivir de esto. Es económico, es fácil, es sencillo. Okay, van a entender cómo se trabaja en el e-commerce, van a entender cómo tratar la atención al cliente, van a poder saltar y diversificar, que era lo que nosotros hacíamos, les indicaba al principio, diversificar, quieren pasarse a Shopify, FBA, o a vender eBay, importar de China,
todo eso lo van a poder hacer, pero ya van a tener dinero base para poder crecer dentro del e-commerce, ¿ok? Importante, aquí no se hace ningún tipo de publicidad en Facebook, no se hace publicidad en Instagram, no se hace ads, no es multinivel, no necesitas buscar más clientes, no necesitas absolutamente nada. Conocimientos, ser profesional en lo que tú estás haciendo, dedicación y eso, junto con todas las cosas, todo el material que yo te voy a indicar, vas a tener éxito y vas a ir muy, muy, muy bien. Bueno, señores, esto es todo el curso por el día de hoy. Les pido, por favor, una última cosa, ¿ok? No olviden seguirnos en la fanpage. Si todavía no estás inscrito en la fanpage, no le has dado like a la fanpage, aquí abajo te voy a dejar los links donde puedes unirte a nuestros grupos. En la fanpage estoy dando bastante información, consejos, ayuda. Inscríbete, te va a ayudar muchísimo. Lo segundo, te voy a dejar el link del grupo de Facebook también. Somos ya más de 1,400 a la fecha. Suscriptores que, bueno, vamos escribiendo, vamos interactuando también. Voy dando muy buena información. Suscríbete también al grupo de Facebook. Por favor, dale like a este video, ¿ok? Que es muy importante para mí, para que otras personas vean que realmente uno da información veraz y honesta. Suscríbete a mi canal de YouTube, importantísimo también para que lo hagas. Y toda esa información la voy a dejar aquí abajo. Toda la suscripción de la fanpage, que es la más importante, el grupo de WhatsApp, dale like, síguenos. Y voy a dejar mi contacto Skype por si acaso. Si necesitas algún llamarme, mira, yo de verdad estoy a la disposición. Agrégame por Skype, escríbeme por Facebook, te voy a responder, te voy a mandar una nota de voz. Siempre estoy dispuesto a ayudarte, ¿ok? Si terminas de ver este video y quieres hacerme unas preguntas, escríbeme, no hay ningún tipo de problema, te voy a contestar lo más pronto posible. Normalmente no tardo más de 10 minutos en contestarte, a menos que esté durmiendo. Te voy a estar contestando, ¿ok? Señores, el mayor de los éxitos, aprovechen el tiempo, luchen por lo que ustedes requieran, por lo que ustedes quieran. La vida es una sola, hay que aprovecharla. Hay que trabajar por lo que ustedes realmente desean, ¿ok? Les deseo el mayor éxito posible, les deseo lo mejor del mundo, mucha salud, mucha felicidad, mucha alegría. Y bueno, aquí seguimos, señores. Por favor, suscríbanse y saquen el mayor provecho a todo lo que vamos a trabajar aquí dentro del dropshipping. Jesús de Dropshipping eBay Latinoamérica. Muchísimas gracias.